Y continuamos con la actividad de la jornada 12, torneo de apertura 2019, estadio José Ángel Rossi de Cobán. El conjunto cobanero este día domingo recibió al equipo de Comunicaciones y en apenas 6 minutos de haber arrancado el partido se viene la anotación a través de Janderson Pereira para el conjunto de Cobán, una jugada de triangulación y aquí vemos cómo se quiebra directamente a la defensa y muy buena definición acá por abajo con mucha colocación, eso sí, el disparo del jugador Janderson Pereira para la ventaja parcial del conjunto de Cobán Imperial, así lo celebraba con el público que asistió, un total de 3.008 aficionados el reporte en esta jornada, de hecho es el mejor reporte en cuanto a ingreso de público a los estadios del país de Guatemala donde se estuvieron desarrollando los partidos correspondientes a esta jornada número 12. Reacción interesante acá del guardameta del conjunto de Comunicaciones, volumen de juego que presentaba el equipo de Cobán, esta jugada que fue polémica acá por parte del árbitro central Luis Escobar. Vemos en la reiteración, pues primero existe una falta, luego pues hay un jaloneo acá del defensa del conjunto de Comunicaciones sobre el jugador del equipo de Cobán, pero todo transcurría así para el árbitro central. Ya en el segundo tiempo vean esta descolgada del conjunto de Cobán Imperial para lo que era el contragolpe y la posibilidad que se tendría acá. La pelota se va prolongando, le queda muy larga a Janderson Pereira, retrocede el balón, el disparo en la entradita del área y muy cerca de poder ponerla dentro de la portería, defendida por el guardameta del conjunto de Comunicaciones para lo que era pues una posibilidad más de este conjunto de Cobán Imperial. Y vaya si no arremetió con todo en la segunda parte para poder buscar sumar de a tres en esta jornada. Viene esta jugada de Comunicaciones con mucho peligro, atento el guardameta de Cobán Imperial, más del equipo cobanero y de los Príncipes Azules en esta jornada número 12. El quiebre ahí de pues el jugador en el ataque directamente hace lo que quiere con el defensa de Comunicaciones, disparo en la entradita del área acá, el rechace del guardameta, la jugada iba a ser invalidada, pero al final pues se va a dar el empate para el conjunto de Comunicaciones al minuto 73, algo del equipo de Cobán que intentó realmente en este partido el poder buscar sumar de a tres, pero al final se le negó porque vendría la reacción del equipo visitante. Pese a que tuvo más volumen de juego en esta segunda parte el conjunto de Cobán, vino la jugada acá para Edgar Chinchilla, que vean ahí cómo se saca a los contrarios y al final pone el empate a uno entre Cobán y el conjunto de Comunicaciones. Así que un punto importante en condición de visitante para Comunicaciones, que es su líder del torneo con 20 puntos, y Cobán Imperial con el empate se queda en la cuarta posición con 19 unidades al cierre de lo que es esta primera fecha en la segunda vuelta del torneo Apertura 2019. Una presentación gracias al Ente Deportivo Oficial.